Producto estrella de verano, lechuga. La lechuga es una verdura delicada de hojas crujientes, textura firme y sabor suave, ideal para ensaladas y sándwiches. Es rica en vitaminas A y C. Existen lechugas de diferentes formas, texturas, tamaños y colores, con un cogollo más o menos prieto o abierto. Es una hortaliza de hoja básicamente veraniega, pero algunas se cultivan todo el año. Combina deliciosamente con aceites y vinagres especiales, hierbas aromáticas frescas y otras verduras de ensalada. Planta herbácea anual o bienal, cultivada desde hace siglos y en climas moderados de todo el mundo. La lechuga próspera en un medio suave y húmedo. No tire las sabrosas hojas exteriores, córtelas en trocitos y mézclelas con las del cogollo. Hoja de roble. Es una atractiva lechuga de cogollo abierto y sabor dulce, rotundo y terroso, con hojas rizadas, finas y blandas y buenos tallos. Sus hojas tiernas y sabrosas suelen utilizarse en la típica mezcla de brotes y hojas jóvenes llamadas mezclun. Francesa o de manteca, una de las lechugas más populares de cogollo redondeado con hojas tiernas, gruesas y blandas, cuyo sabor es suave y dulzón. Corte los gruesos tallos de las hojas exteriores porque pueden ser amargos y algo fibrosos. Romana, una de las variedades de mejor sabor, también conocida como hojas de burro. Es apreciada por sus hojas crujientes y suculentas, ideales para hamburguesas, ensaladas y bocadillos. Batavia, cultivada para cosechar solo las hojas jóvenes. Esta variedad mediterránea no forma cogollo. Sus bonitas hojas rizadas de tono rojizo son sabrosas y crujientes. Iceberg. De poco sabor pero muy crujiente, es la lechuga de los bocadillos y las hamburguesas. Sus amplias hojas se pueden rellenar con carne o pescado, enrollar y cocer al vapor. Troce las hojas con las manos en vez de cortarlas, ya que la hoja metálica del cuchillo puede dañarlas. Loyo roso, de sabor suave y textura ligeramente gruesa, pero muy admirada por sus preciosas hojas. Varias de ellas, añadidas a una ensalada de mezcla de lechugas, aportan un contraste de textura y color. Las hojas rizadas pueden contener polvo y tierra, por lo que hay que lavarlas y secarlas minuciosamente. Lechuga rizada verde, también llamada loyo verde. Esta variedad blanda de hojas sueltas es originaria de América, perfecta para una ensalada de mezcla. Datos básicos, variedades. Muchas con cogollos crujientes u hojas blandas y sueltas. Comprar. En las de cogollo prieto, elija las de hojas de aspecto fresco y cogollo firme. Déjelas si se ven marchitas o blandas. Guardar. Envueltas en papel de cocina húmedo y en una bolsa de plástico en el cajón de las verduras del refrigerador hasta 5 días. Las preparadas deben consumirse rápidamente. Cocinar. Crudas, braseadas al vapor o cocidas y en sopas. Conservar. Congeladas solo en sopa. Recetas sugeridas. Ensalada César. Ensalada Nicois. Sopa de lechuga con guisantes. Sopa Saint Germain.